En la obra escultórica de Javier Corberó hay una perfección técnica en el manejo de los materiales, rara vez conseguida por los artistas de nuestro tiempo, para los que ese raro y perfecto acabado de los analistas entra en contradicción con los materiales empleados. Corberó une a su obra pulcra y matemática numerosos hallazgos imaginativos y una calidad artesana de la mejor tradición, y utiliza con regusto de gourmet los materiales nobles y refinados, actitud ciertamente chocante por cuanto estaban de moda en su tiempo la soga y el esparto. Y Corberó alcanza con el acero, con el mármol, una perfección incomparable, como de un relojero enamorado de cada una de las piezas que integran su obra total, como de un orfebre al que bruñir acero le parezca ya una misión estética, acaso la más importante. Y con estas obras alcanza una perfección incomparable, como de un relojero enamorado de cada una de las piezas que integran su obra total, precisamente con una geometría aséptica llena de imaginación y también de posibilidades arquitectónicas. Javier Corberó es de lo que se ha dado en llamar la segunda generación de vanguardia, puesto que la primera es la de los años 50, aquella que está integrada por Tàpies, por Cuixart, por Chillida, por Jean Pons, y es al comienzo de la década de los 60 cuando aparece un grupo muy importante en el cual, entre otros nombres como Darío Villalba, como Gordillo, como Llimós, como Canogar, figura el de Javier Corberó. Naciste el año 1935, si no recuerdo mal, 35. En Barcelona. En Barcelona. Tu padre era un artista, en tu familia había numerosos artistas, sí, empezando por tu abuelo, según creo. Tu abuelo músico, que era músico. Era músico, pero también era repujador y pintor, que era muy propio de la época ser tan polifacético. Y mi padre fue fundador, junto con mi tío también, de la Escuela Massana, donde ha estado en la clase repujada hasta hace un par de años. A veces he oído a algunas personas decir que tú eres hijo de un famoso fabricante de cocinas. Yo pienso que no es así. El hijo del fabricante de cocinas son mis primos. Son tus primos. Tú eres hijo de un artista que era además clarinetista. Si no... Este era mi abuelo. Ah, este era tu abuelo. O sea, mi padre, tu padre era, era repujador. Repujador, y había empezado siendo escultor. Y era de la generación de Viladomat y de Serra, de Cortés Vidal y de toda esta generación de escultores, de pintores y de críticos. De modo que podríamos decir que de casta le viene al galgo, es decir, que tú naces ya en ese ambiente y que no es raro entonces que te sientas atraído y deslumbrado por él. No, realmente no tuve ningún problema de vocación, porque era toda mi infancia, la infancia fue la guerra, pero después de la infancia todo fue hablar un poquito siempre de Lampa. Es verdad, tú naces el año 1935, quiere decirse que cuando acaba la guerra tienes 4 años apenas. Sin embargo, en esos 4 años pasaron cosas importantes en tu vida. Bueno, hay vivencias muy concretas, que las cuales tengo imágenes también muy concretas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la muerte y el entierro de mi hermano, cosas de un obús que... ¿Qué edad tenía tu hermano? Mi hermano tenía 2 años. Dos años. Dos años. Mi madre también murió durante la guerra, mi abuelo también murió durante la guerra, en fin. ¿Y tu hermano muere a consecuencia de algún azar bélico? No, no, por... bueno, no, a consecuencia un poquito del momento, que fue un sarampión que tuvimos a la par, y era un poco mayor y lo soporté, y él se murió, a pesar de vivir en casa de un señor médico, pero muy atendido no creo que estuviéramos. ¿Eso era dónde? En Arenys de Mar, casi. En Arenys de Mar, provincia de Barcelona. Sí. Ahí es donde murió tu hermano. Sí. Tenía 2 años. 2 años y era el final de la guerra. ¿Y te acuerdas mucho de eso? Me acuerdo mucho, incluso de comentarios, de que era el primer entierro católico de Arenys de Mar. Después de la guerra. De la guerra. Y esto me acuerdo perfectamente. O sea, lo que no me acuerdo es de una forma triste ni dramática, sino me acuerdo como de una cosa importante que pasó y que me impresionó. ¿Qué otras imágenes así de esos primeros años han quedado más grabadas en tu imaginación, en tu memoria? Bueno, de la guerra, por ejemplo, la imposibilidad de salir como los niños mayores a buscar casquillos de bomba, o de no poder desfilar sin fusil, o no poder salir a la calle. Me tenían metido debajo de una mesa
en un orinal casi la mitad de la guerra de Benjamar. Sentado porque, en un orinal casi sí, siempre. Porque mi abuela pensaba que era mucho más seguro debajo de la mesa que alrededor de él. Y estas cosas, claro, todas quedan muy grabadas, tanto que no tengo imágenes ni recuerdos posteriores hasta mucho más tarde, hasta los 10 años o los 8, porque no pasó nada importante hasta mucho más tarde. Después, naturalmente, tú estudias el bachillerato. Estudio bachillerato, haciendo todo un vía crucis de colegios, primero de monjas, porque no había parvularios para empezar. Entonces, pues estuve en unas monjas alemanas, después en unas dominicas o viceversa, no me acuerdo. Después en los hermanos de la doctrina cristiana, después en el colegio técnico Eulalia, después en los hermanos de la doctrina cristiana. Acabo el bachillerato entonces, a los 15 años, a los 16 años recién cumplidos. Y entonces empecé Escuela Massana, y a partir de la Escuela Massana ya hice servicio militar y después me fui. Vamos a ver, Javier, el hecho es que tú estás estudiando el bachillerato, pero tú ya estás pensando en ser escultor. Más o menos, porque tenía una cierta vergüenza o un cierto pudor, me parecía una cosa como demasiado bonita. ¿Cómo lo veía tu padre? Padre, yo creo que lo veía muy bien, solo que le daba un poquito de miedo de que quisiera, que hubiera más vocación de querer ser escultor que de serlo. Esto entre profesionales es bastante lógico. De pronto tú te vas a Suecia, nadie sabe muy bien por qué, es uno de esos viajes de juventud que no están muy explicados, que acaso tú nos puedas explicar ahora un poco. El momento era un momento difícil para el país a nivel cultural y para los artistas quizá más, porque hacíamos menos falta o por lo menos se notaba menos, y entonces era muy difícil informarse. Como maravilla de juventud, Suecia me parecía un país socialista y el más avanzado de Europa, lo cual logré realizar y me defraudó bastante. O sea que te sientes atraído por ese señuelo de país súper civilizado, de país avanzadísimo, cultural y socialmente, y te vas a Suecia. Sí, sobre todo. ¿Y el choque con la realidad cómo es? Un poco triste. Triste. Un poco triste porque era que había mucho diseño, cosa que no teníamos nosotros, y todos los libros que querías ver, comprar, dejar, alquilar, pero en cambio es triste. Es triste incluso desde un punto de vista fisiológico, o sea, es triste. De manera que entonces abandonas Suecia y entonces te vas a Londres. Primero me voy a París, lo cual era muy parecido a Barcelona, solo que con mucha más información, pero empiezo a pensar que quizá valía la pena aprender inglés y aprender de una cultura de la cual no sabía nada, que era la cultura anglosajona, y acabé en Londres al cabo de un año de haber salido de Barcelona, más o menos. Y en Londres realmente 5 años. Te haces escultor allí. Sí. Es donde empecé mi vida profesional y a vivir de, por mis propios medios, a base de dibujar joyas para Jensen, para Aspeys y para complejos. ¿En Londres te descubres o te descubren? Yo creo que ambas cosas. ¿Mitad y mitad? Ambas, ¿no? Cosas, sí. Y más o menos, ¿cómo te estás viendo tú en ese momento de tu vida como escultor? ¿Cuál es tu voz? Londres, ¿cuál es tu personalidad? Sí. En Londres, bueno, en Londres era absolutamente aprendiz. Aprendiz. Es decir, lo que me interesaba era enterarme de qué es lo que pasaba, por qué pasaba, ver esculturas de la gente que me interesaba. Había vivido siempre en un ambiente muy de escultores, empujadores, pintores, decoradores y gente de estas disciplinas, pero en cambio, pues esculturas, solo había visto esculturas de Gargallo, esculturas alguna de Manolo Gué, de Clarà y de los catalanes del momento. Entonces, pues me interesaban mucho los constructivistas como Pevner, Grabo, y después gente como más expresionista como Henry Moore y como posteriormente Brancusi, en tanto en cuanto me quería ver obra. Y me preocupé lo suficiente como para trabajar algún tiempo con Henry Moore, lo cual influyó mucho en mi manera de hacer. Y también otra cosa que influyó muchísimo es asistir a las disciplinas de la Central School of Arts and Crafts, que es una escuela que depende del Royal College,
que está muy bien, porque está más bien vista como talleres que como escuela. O sea, que puedes tratar con materias definitivas, o en aquel momento podías, ahora no lo sé. Y también nos hacían estar poco en la escuela y mucho en el museo, sobre todo en el Victorian Albert, donde había, por ejemplo, todos los modelos en yeso originales de esculturas de Miguel Ángel, donde nos pasábamos horas y horas y horas haciendo apuntes de originales. Y estas dos cosas fueron casi mi ocupación más... Sin embargo, Javier, tu escultura no tiene nada que ver con todo eso que estuviste estudiando o viendo allí con tanto amor y con tanta dedicación. Tu escultura sorprende a la gente porque tiene otro aire, porque tiene otras pretensiones, porque busca otros caminos. Y a mí lo que me gustaría que le pasara a mi escultura es que en el rigor de hacerse, en el rigor formal y en el rigor ético de la obra, sí tuviera que ver. No, lo que no tendrá que ver es de forma o incluso lo que quiera decir o lo que quiera evocar, no tendrá que ver por diferencia de época. Pero en el rigor de oficio, en el rigor de concepto, sí. Eso es lo que me gustaría que nos explicaras un poco, las diferencias que hay entre lo que entendemos por la escultura formal y tradicional y la nueva escultura en la que tú estás, es decir, esa escultura que no trata de parecerse a nada, que huye de lo figurativo, o que huye, en cierto modo, de lo figurativo. Bueno, esto hay muchas definiciones de escultores, como por ejemplo... Pero tu propia definición, ¿cuál es? Bueno, lo mejor que puede hacer una escultura es parecerse a sí misma, ¿no? Es como una persona. O sea, no tiene que parecerse ni a una persona, ni a un caballo, ni a un árbol, tiene que parecerse a sí. Puede parecerse, pero no será una escultura, a no ser que además de parecerse a un caballo, se parezca a sí misma. O sea, que ha de ser más importante como escultura. Me parece que era Arp que decía que la escultura de una pera no era una pera, era una escultura de una pera. O sea, que lo importante es que sea una escultura y después si representa o no es un poco igual. Para entendernos y para empezar a entendernos otra vez, creo que es bueno que represente poco porque distrae menos. O sea, que no es que esté en contra yo de que represente. De lo más sorprendente que hay entre las gentes que se acercan a tu obra y que la juzgan, es ese amor, es esa delicadeza, es esa fruición con la cual tú terminas la obra, trabajas los materiales. Esto ha sido un poquito, creo, por cuestiones de época, a corto plazo. O sea, en el momento en que yo empecé a trabajar, es en el momento en que se empezaba a olvidar el oficio, cosa que a mí me parecía grave y me lo continúa pareciendo, solo que ahora ya se está volviendo otra vez a los oficios, porque claro, para hacer cualquier cosa o cualquier arte, que en el fondo no es más que el saber hacer algo, es cuestión de espabilarse para saberlo hacer. Y luego hay otra cosa curiosa, y es que tú manipulas de tal manera esos materiales nobles y refinados que casi los transformas, de manera que, por ejemplo, trabajas un mármol hasta hacer que parezca un poliéster, y trabajas una madera hasta casi parecer una formica. Sí, porque creo que lo de los materiales, se ha venido hablando de materiales pobres, por ejemplo, con lo del arte pobre. Sí. Y me parece que el material puede ser pobre o rico, es igual, a la que cumpla su misión en la obra que estás realizando, esto es lo que vale. Y por lo tanto, a veces me gusta y me divierte jugar con los materiales para demostrar un poco que el material es poco importante para el espectador. O sea, lo que es sí realmente importante es dominarlo, por lo que quieras decir. ¿Tu obra, tu escultura, no es, por supuesto, arte pobre? No, sobre todo... Más bien es arte rico. Arte rico. Yo no, lo del arte pobre no lo acabo de... Lo entiendo, pero no lo acabo... De justificar, sí. De justificar, ciertamente, porque me parece que el arte, si quiera o no, es un lujo. Será un lujo caro o un lujo barato, pero que sea caro o barato, no es una cuestión que creo que incumba al artista. ¿Para quién haces tu obra? Bueno, yo... para todos los demás. Entonces, ¿quién la compra? Es otro asunto en el cual no intervengo, ¿no? Supongo, la compra el que puede. Ahora, a mí me gustaría más que estuviera, pues, en donde la Cibeles, que en una galería.
¿Te gustaría entonces, más en las calles de las ciudades que y entonces en las siempre, colecciones privadas? Y entonces nunca es caro. Porque si intervenimos mucho en apagarla, nos saldrá a peserita. Quiere decirse que, en tu opinión, el arte que tú haces, la escultura que tú haces, es una escultura propia de la época, un creo poco al sí. gusto de las gentes de nuestro tiempo, sintonizando con la sensibilidad de esta hora. Espero que sí, y también espero que los materiales, las técnicas y todo lo que interviene en la ejecución también tenga algo que ver con la época, que no es que haya cambiado tanto desde siempre o desde la edad de piedra, pero sí un poco. O sea, es decir, que si antes lo tenían que hacer rascando piedra con piedra, ahora se puede intervenir con máquinas y procurar pues hacerlo lo más cómodamente posible, que seguro que nos dará más facilidad a la hora de decir. Ahora, lo normal en esta época es que la mayoría de los escultores terminen su obra de una manera un tanto al desgaire, con una cierta falta de perfección, de acabado. Es que es muy difícil. Y tú, en cambio, o sea, eso es muy difícil no a nivel personal, sino es muy difícil a nivel social, porque hay pocos artesanos que nos puedan ayudar, hay poca tradición inmediata y, en cambio, mucha tradición anterior. Y después prácticamente o materialmente difícil, porque transportar solo un bloque pequeñito te pesa 200 kilos enseguida, ¿no? Entonces, un taller de un escultor con menos de 10 personas es complicado, porque solo para mover la piedra o para la más mínima cosa necesitas quien te ayude. Entonces, muy antes no puedes empezar a realizar la escultura que interesa, eres anciano. ¿Cuánto hay en ti de arte y de artista y cuánto de artesano? Bueno, realmente a mí me interesa muchísimo la artesanía, o me interesa muchísimo el oficio, más bien, que no es lo mismo. O sea, el oficio puede servir para hacer obras artesanas o para hacer obras de arte. La diferencia es muy leve y muy difícil de precisar, pero yo diría que quizá una obra de arte es en la que realmente el hombre da de sí casi todo lo que puede dar, o sea que hay una conciencia ética, que en la obra artesana la conciencia es más común. Es más una cuestión, la época la da mucha más que el individuo. Entonces, en tanto en cuanto oficio, procuro que haya tanto como puedo, o sea, procuro aprender cada día. Y en tanto en cuanto artista, otro tanto, solo que son dos campos diferenciados, levemente, pero muy diferenciados. O sea, la frontera es leve. ¿A qué edad exactamente tú conseguiste el reconocimiento internacional hacia tu obra? Muy pronto, ¿no? Bueno, lo estoy haciendo. No, pero lo conseguiste enseguida. Pero no, Japón, Estados Unidos, sí, Europa, sí, te abrieron sus puertas rápidamente. No, realmente en eso tuve bastante suerte, porque también de suerte se trata. Una de las cosas que pasó a nivel nacional es gracias a haberme ido, porque si quiera o no hay una especie de industria de la especulación internacional, que son las galerías, más bien que las galerías del mercado del arte, o sea que intervienen galerías, coleccionistas, museos, etc. En lo cual España intervenía poco, francamente poco en arte contemporáneo. Y después, a pesar de que el primer contrato que tuve internacional fue a través de España, que me presentó un marchand, Manolo Viola, y a partir de ahí fue cuando empecé a exponer en casi todo el mundo. Y en América, a través de el Carnegie Institute, donde me compraron una obra, y a partir de esto, Japón y todo lo demás salió de Estados Unidos. ¿Cuál dirías que es la obra más representativa del Corberó de los primeros años, del Corberó que llama la atención de las gentes y de los críticos? Bueno, a mí quizá lo que más me interesa, y donde siempre sin querer me salen obras que tienen mucha relación con estas, es las primeras cosas hechas en la Escuela Massana, en el taller que dirigía mi padre, en la clase de repujado y repulsado al asta, que es una técnica muy bonita y que se ha perdido casi, pero que parece ser que a través del taller de la Escuela Massana la resucitan, que es repulsar plancha, crear formas de plancha de cobre, de plata, de oro, de cualquier metal, a base de golpes de asta de toro. Y esto es muy bonito, muy lento, terriblemente aburrido de aprender,
pero muy bonita la consecuencia, porque es casi alquimia, porque se pueden lograr formas a través de una plancha plana casi increíbles. Y entonces en la escuela se hacían cántaros y porrones y cosas de este tipo. Yo empecé haciendo unas cosas que no sabía por qué las hacía, pero creo que solo porque era un poco menos aburrido. Y entonces Cortés Vidal pasó por el taller de mi padre y dijo, esto se tendría que exponer en la Bienal Hispanoamericana de Arte. Se expuso, vino Dalí con un mecenas que tenía Dalí entonces, que se llamaba López, me parece, Gómez, que era un venezolano petrolífero, y los compraron todos. Lo cual impresionó mucho a mi padre, me llenó de admiración a mí, porque yo no osaba llamar las esculturas y los llamaba potes, les ponía un agujero encima por si se les podía poner algo dentro. Y esto sale todavía en todas las obras, no la obra en sí, pero sí soluciones de volumen de aquellas cosas salen en todas las de ahora, apurando más. Posteriormente hay una famosa obra de la que se habla mucho, que es El órgano del mar. Bueno, este es de las obras más grandes que he hecho y también quizá la más difícil, que es un problema más que un encargo que me proporcionó Bartolomé Marc para un jardín en Cala Rajada. Entonces él tenía unas columnas toscanas de época preciosas, pero negras, con las cuales era difícil hacer algo sin dar miedo, porque quedaba siempre una tumba a la que las organizabas. Entonces le propuse que a lo mejor lo que podíamos hacer era desorganizarlas y a través de estas columnas o de esta columnata pasa una escultura de poliéster que técnicamente era muy difícil de realizar porque es una cosa de 11 metros y pico que se aguanta por dos puntos al final de los 11 metros, en los extremos, y solo para que se aguante ya es complicado. Y después está delante del mar. Y era importante que no se oxidara, que es lo que les pasa a todas las esculturas de bronce, e incluso a los de mármol resisten mal el salitre. Y entonces inventamos una técnica que era hacer la escultura de poliéster, con unas costillas de poliéster dentro para que no flexara, siendo una sección muy extraña, y todo esto recubierto de hoja de oro, como los retablos góticos, en un sándwich de poliuretano. Y realmente hace como 4 años que está en su sitio y no se ha oxidado ni se ha movido lo más mínimo. Algún accidente hemos tenido de que dejamos aire, no poliéster, sale alguna ampolla, pero nos vamos arreglando. Ahora, generalmente tú prefieres los mármoles. Bueno, sí, solo que a veces son imposibles, ¿no? De momento son imposibles porque es una cuestión de presupuesto, ¿no? Hay unos mármoles... También es una cuestión de presupuesto y de problema concreto del sitio, ¿no? De problemas de espacio, de volumen, de espacio, peso. Espacio, de volumen, de peso, de forma de aguantarlo, incluso de clima, ¿no? O sea, y depende de qué mármol. También el mármol blanco de Almería, por ejemplo, resiste bastante bien la intemperie, como las columnas de los patios sevillanos. En cambio, el mármol negro belga, que me gusta mucho para cosas de interior, al exterior se vuelve completamente mate y gris. Otro mármol estupendo y no demasiado caro es el mármol portugués, el rosa, que es muy bonito. Y en cambio el que ahora está muy mal y que en cambio es muy famoso es el Carrara, que es mucho más blando. De trabajar es muy agradable porque es como mantequilla comparando a los nuestros. Pero en cambio estamos en una capa geológica que está mal. O sea, está llena de poros, entonces por estos poros entra salitre o entra humedad y esta humedad va corrompiendo y se rompe. Además de que te sale el poro en un sitio que no quieres, porque los poros son interiores. Y yo casi siempre, antes de empezar a trabajar un bloque, primero lo corto y lo pulo, para saber dónde estoy. O sea, si hay una veta, si hay un poro, si hay un corte, o se deja o se piensa la obra pensando en el bloque. De pronto aparecen elementos como desconcertantes en tu obra, como una especie de columnas de mármol rosado que evocan un poco los fastos del Hollywood de su tiempo. Sí, bueno, hay una que se llama Pequeño Hollywood, porque el mármol rosa evoca un poco estas cosas en sí. Y entonces hice una especie de pequeño obelisco, un paralelepípedo, con unos accidentes un poco sensualoides que evocaban el Hollywood
de los años buenos. Y esa manía que tienes por los gusanos. Hay muchos gusanos Corberó, unos gusanos bruñidos. Esto es un poquito secreto, porque ¿sí? Hay quien cree que es que tenía un complejo un poquito sexual, pero más bien es que tenía un torno que hacía 20 centímetros por 2 metros. Entonces, o hacía las esculturas que tenía, que me gustaba empezar a hacer con el torno, largas y estrechas, o las tenía que hacer muy pequeñas, porque no daba más de 20 centímetros. Aparte de esto, empecé a hacer estas formas muy sensuales después de haber hecho unas cosas muy geométricas, con las cuales aprendí mucho, pero me aburrí bastante. Entonces me pasé al otro lado, ¿no? O sea, que de una geometría muy, muy rigurosa me pasé a una cosa muy orgánica. Y ahora estoy en medio. En este momento nos gustaría saber hacia dónde apunta tu escultura. Me parece que, como la vida misma, está empezando un poco una madurez, o que no sé si es bueno o malo, pero estoy recopilando experiencias y, como antes he apuntado, las esculturas últimas están un poco en medio de todo lo que he hecho hasta ahora. O sea que supongo que es cuando empiezo a encontrar mi camino, o sea que de ahí no seré ni mucho mejor ni mucho peor. Vamos a hacer aquí un pequeño alto en la obra, en la escultura de Javier Corberó, para hablar de otra obra suya que acaso es tan importante como su propia obra artística, que es esa otra obra casi de mecenazgo, que es el Kayak, ese centro que tú has creado. Este centro empezó como por necesidad personal, o sea que a base de darme cuenta que las esculturas que se estaban convirtiendo en mis esculturas eran las esculturas que yo hacía solo porque no podía hacer otras, o sea que eran así de pequeñas y así delgadas porque no las podía mover si eran más grandes, y entonces empecé a pensar a ver si era posible hacer un taller que de alguna manera pudiera yo hacer mis esculturas a mi gusto y otros escultores, y al mismo tiempo, ya que con la disciplina de la escultura necesitamos maquinitas para casi todo lo que se necesita para muchas otras disciplinas, taller, ayudar a gente, vamos a ayudar, no ayudar, sino servir y dar facilidades a gente como diseñadores, incluso arquitectos, joyeros, y después, a partir de este espacio que creamos primero, hemos podido hacer toda una serie de talleres de gráficas, de fotografía y de casi todo lo que puede necesitar un plástico. Entonces, estos talleres, ahora estamos en un momento donde empiezan a funcionar ya con agilidad, y estoy contento a pesar de que les he dedicado 10 años importantes de mi trabajo. Kayak quiere decir Centro de Actividades e Investigaciones Artísticas Corberó. ¿Y qué espacio tienes para eso? Ahora hay unos 10.000 metros laborables. ¿Cuánta gente trabaja ahí? Fijos, o sea, al servicio de los que vienen de fuera, ¿sí? A unos 35. ¿Y de los de fuera? Los 35 y estamos en pleno invento, sí. Porque no sabemos bien qué somos. No somos una empresa, somos muchos talleres súper pequeños juntos. Somos una escuela que no es una escuela porque los niños que trabajan en vez de pagar cobran. Es un centro profesional. Ahora, lo de la gente joven, por ejemplo, me parece muy interesante y me gustaría mucho llevarlo a cabo seriamente, porque es muy importante poder meter en el mundo profesional a un chico que quiere dedicarse a alguna de las disciplinas artísticas de entrada, porque si no, cuando salen de la escuela, entonces están absolutamente aislados del mundo real o de la sociedad. En cambio, si empiezan trabajando con gente ya integrada a esta sociedad, se dan cuenta de cómo va, si les gusta integrarse, se integran, y si lo quieren cambiar, pueden empezar a espabilarse. Lo curioso es que tu centro está bastante cerca de esa primera experiencia tuya en Londres, que estaba más cerca del taller que de la escuela. Sí, 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 sí. Bueno, ya fui a parar a esta escuela porque me interesaba mucho más el taller, y yo lo que predico a los jóvenes que quieren
dedicarse a alguna disciplina de estas, es que sobre todo trabajen en un taller, aprendiendo un oficio, cualquiera que sea, o varios, depende de si les interesa mucho el oficio para realizarlo o solo el oficio para enterarse, y después pues que es cuestión ya de universidad, o sea, pueden ir a la universidad a enterarse de cualquier cosa que les haga funcionar el cerebro, a la universidad o a cursillos de lo que quieran, de historia del arte o de historia de la filosofía, o cualquier cosa que les agilice el cerebro y les explique un poco de humanidades o de historia de la cultura, ¿no? Javier, ¿qué parecido puede tener esto con la Bauhaus famosa? Se parecen tanto en cuanto que las disciplinas y un poco el sentido corporativo o asociado del centro. En cambio, yo creo que la época es menos eufórica que aquel momento, para empezar, porque duró muy poco, y con lo poco que duró, causó una profundísima influencia en todas las artes hasta ahora. Pero en cambio, yo lo que procuro es que hagamos muy pocos manifiestos y que intentemos enterarnos de qué es lo que hace falta y qué es lo que nos pasa. O sea, que nos podremos manifestar diciendo lo que nos ha pasado durante estos 10 años ha sido esto, en vez de decir lo que vamos a hacer es esto que no vamos a hacer. Hacer los manifiestos a posteriori. Un poquito, o sea, más bien hacer corroboraciones de una realidad. Y entonces quizá podamos hacer un manifiesto al final diciendo lo que deberíamos hacer es esto. Pero enterarnos de dónde estamos. Que en arte hay un poco de desorden, vamos, en arte, en todo hay un poco de desorden, porque estamos en una especie de principio de una edad media nueva. De transición, ¿no? De momento convulso. Entre otras cosas, Javier Corberó ha conseguido tener ya en su kayak hasta un centro de impresión. O sea, tenéis artes gráficas y todo. Sí, sí, tenemos toda una sección de artes gráficas que la dirige Jaime Vallcorba, que es un lingüista y poeta joven muy interesante y que además sabe muchísimo de estas técnicas. En el taller de serigrafía, que lo lleva Oriol Treserras, no me da ningún miedo decir que es uno de los mejores talleres de serigrafía para impresión de cosas de arte de Europa. Y posiblemente, y estamos empezando a colaborar con los mejores artistas internacionales, desde David Hockney a Andy Warhol, o quizá ahora a ver si podemos hacer algo con Miro, a pesar de que Miro pues tiene muchísimo trabajo y muchísimas cosas que hacer. Y estamos empezando un taller de litografía y tenemos otro de grabado, donde ahora está grabando Jorge Castillo, que creo que es uno de los mejores grabadores del mundo en estos momentos. Muy bien, pues este es Javier Corberó, uno de los escultores jóvenes que todavía no han llegado a los 40. 40. Sí, justo 40. En los 40, y que está en un momento estelar de su vida como creador y de su vida como promotor de un centro artístico, artesanal, colectivo, que casi, en fin, nos retrotrae un poco a la época del Renacimiento. Sí, solo que el arreglo será muy distinto y que en vez de haber un Borgia, pues tendrá que haber Confederación de Cajas de Ahorros o diputaciones o conjunto de señores industriales o sindicatos, no lo sabemos. Lo que cambiará en todo caso serán los nombres de los mecenas. Exactamente. Muchas gracias, Javier.